Porque resulta que han pasado varias cosas y básicamente el vídeo de hoy va a ser contándoslas y voy a intentar hacerlo de una forma tranquila pero que a la vez se escuche bien. Bueno, ¿recordáis que yo me compré una cámara con la que estuve grabando los últimos vídeos? Estaba bastante a gusto con esta cámara. Pues bueno, último vídeo que hice, esta cámara dejó de funcionar. ¿Por arte de magia? No. Porque algo que he aprendido a no volver a hacer es que mientras yo, bueno, la cámara la utilizaba conectando el cable al ordenador para ver y que se guarde directamente en el ordenador. Bien, pues yo tenía el ordenador apoyado en el brazo de una silla, así, puesto así. Muy mala idea. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía la cámara en un trípode y me moví y el cable hizo así. Y pues el cable que estaba conectado al ordenador, el ordenador, ¿qué pasa? Pues y cayó de suelo. He de decir que no fue mucha altura, la silla tampoco cayó mucho porque me di cuenta y lo medio paré, ¿no? Como quien para un gol, así, lo sujeté así, ¿no? Pero no me dio tiempo a que no tocase el suelo. Entonces, bueno, cayó. El ordenador está bien. Menos mal, porque si encima se me rompe ya el ordenador también. En fin, bueno, total, que yo no sabía qué había pasado porque de repente la cámara dejó de funcionar. Y dije, vale, igual es que se me ha fastidiado el conector de la cámara, que por lo que sea ha hecho algo y ha hecho clic y no, ya no va. Pues no, no era eso. Ah, bueno, no lo sé, en teoría no. ¿Por qué? Porque yo pensé que ya se me había roto la cámara, entonces digo, vale, pues me compro otra. Hice la devolución de esta cámara, la cual todavía me tienen que devolver pues la pasta, pero pues todavía estoy esperando. Entonces ya me compré otra más barata, porque digo, bueno, a ver, si total para lo que necesito, me compré otra más barata. Vale, vuelvo a probar, porque digo, pues a lo mejor es que eso sí estaba roto, en teoría ahora con una cámara nueva debería funcionar. Y lo usa, porque resulta que yo la conecto y nada, otra vez lo mismo. El mismo error. No se ve la imagen, nada en el ordenador, en el OBS, nada, nada. Pruebo en otros ordenadores, nada, nada. No, no funciona. No funciona. Entonces, lo siguiente que hago es mirar, bueno, la tarjeta SD, donde están los archivos para meter una cosa, bueno, las cosas así. Y todo esto mientras hablando con el soporte de la devolución, porque había pasado una cosa que es la que voy a decir ahora. Básicamente, cuando yo me meto a mirar lo que había en la tarjeta, encuentro, bueno, ya de primeras, la segunda cámara me viene con una tarjeta dentro. Una tarjeta SD, que yo estaba en plan, me ha venido con tarjeta. No tengo que comprar tarjeta, ni tengo que usar la que ya tenía, que es un poco... Tengo una nueva tarjeta y yo súper contenta. Pero claro, pues eso, lo que de repente miro y a ver, ¿por qué pone que está llena? La cámara ponía que estaba llena, pero no había imágenes, mirando desde la cámara no había nada, estaba vacía. Saco la SD, la meto así en el ordenador con la cosa esta para transferir imágenes y pues resulta que dentro estaba lleno porque había un vídeo de una hora repetido 800 veces, el mismo vídeo, pa, 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 repetido, todo, toda la cámara llena, toda la tarjeta llena de ese vídeo. Entonces
el vídeo en cuestión era como si fuese la cámara de seguridad. Es que es la cámara de seguridad de una tienda. De una tienda de flores. No sé qué era, una tienda de flores o de cosas de decoración. Un poco. Y pues cuando he visto eso, la verdad es que he dicho, what? O sea, ¿qué? Me devuelvo una cámara porque no me va una cosa. Que al final la he devuelto estúpidamente porque quizá el problema está más en la capturadora. No lo sé, todavía tengo que probar eso. Os lo contaré, supongo. Entonces, el problema no era ese. He devuelto una cámara, he ido así, ¿no? Para nada, me he comprado otra. Todo esto sin que aún me hayan devuelto los dineros. Entonces, la explicación en sí de por qué estoy grabando el vídeo con esta cámara es porque creo que la cámara del móvil se ve un poquito mejor que la de la webcam, la que solía usar antes. Entonces he hecho espacio en el móvil para poder grabar. Lo que no sé es cómo se estará escuchando, espero que bien. Quizá no es un vídeo tan de relajación, pero bueno, es un poco de información. Es un poco así como de contar, charlar un poquito y contaros mis movidas, que a veces estas cosas pasan y literalmente es lo que hay detrás de las cámaras. Entonces, es lo que a mí me ha pasado con todo este tema. Y hay otra cosa más, que ahora que lo he visto, bueno, mi querido Blue Yeti creo que ha llegado su momento de jubilación. Porque también resulta que no va. Lo conectado al ordenador no funciona. Yo no sé. También os digo una cosa. Mirad cómo está el cable. Lleva así mucho tiempo. Ah, ya había tiempo que yo ya no podía usar lo típico de conectar los auriculares para escucharte lo que estás haciendo. Yo ya no podía porque se me rompió también hace mucho. Entonces, bueno, quizá también veis en un futuro, porque de momento, pues lo que os digo de que tengo que ahorrar. Entonces, en un futuro quizá me compro otro Blue Yeti porque sinceramente creo que es el micrófono que más me gusta. Hoy posiblemente duerma con él porque me da penita. Que a lo mejor funciona, ¿eh? A lo mejor es que yo soy muy, muy... de repente funciona, igual que la cámara que he devuelto sin necesidad quizá de devolverla porque sí que funcionaba si hubiese cambiado otra cosa. Pero no lo sé, de cable supongo que me vino con el Blue Yeti, pero ya no me acuerdo, la verdad. Con el cable porque estoy súper cableada, súper cableada, tantas cosas. Pero sí que me parece muy gracioso que haya devuelto una cámara para comprarme otra y que la segunda venga con una tarjeta SD que ya está utilizada por una tienda de una cámara de seguridad de una tienda de flores. Es gracioso, a veces desesperante, pero yo admito que me he reído y me estoy medio, es como risa y lloro, risa y llanto. Ya llevaba bastante tiempo sin grabar en sí. Bueno, bastante tiempo. Pero ya era como que echaba en falta y digo, bueno, ahora mi móvil se puede hacer cosas raras. Da igual. Lo admitimos, ¿verdad? Lo asumimos, quiero decir. Vale. No sé si me dejo algo por contaros con todo lo referente a esto. Creo que no. Creo que he contado más o menos todo. Voy a aprovechar, ya que he borrado muchas cosas también y tengo espacio para grabar, hacer un poco más largo el vídeo. No sé, poniendo algo, hablando yo un poco, o no sé, acomodando la cama, por ejemplo. Que es lo que voy a hacer también. Bueno, todavía tengo que cenar. Mirad, ¿qué os parece esto, mira, también son flores como en la cámara de seguridad. Ahora todo va a recordarme a eso. No sé, si os ha pasado alguna cosa así como estas cosas que son entre graciosas y desesperantes, buah, me encantaría que lo dejaseis en los comentarios, ¿eh? No lo digo, o sea, de verdad, estas cosas a veces, supongo que a todos nos pasan cosas extrañas de vez en cuando, pero jope, esta me ha parecido increíblemente
Me ha parecido una cosa muy rara. Tampoco es tan raro, pero es raro. Es un poco. Esta mantita también me la compré hace tiempo. Me encanta. A veces la pongo al revés, porque me gusta esto por aquí y que quede blanca. Otras veces la pongo así. Lo típico que se diría que es reversible. Tú has tenido también, como yo, un día un poquito estresado. Te invito a que hagamos también unas respiraciones juntos ahora. Conscientes para bajar un poco el nivel de nervios, si te parece. Así que yo voy a hacerlo. Puedes hacer, acompañarme si quieres o no, pero yo voy a tratar de hacerlo. También me sale un poco reírme porque el tema de la cámara, yo llevaba queriendo una cámara hace mucho tiempo y ya cuando parece que digo, vale, ya está, la tengo, de repente empieza a haber muchos problemas. Y pues eso. Así que eso os cuento. Un vídeo, bueno, no sé qué os ha parecido, pero muchas gracias por verlo. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y que descanses poco a poco con todas estas cosas que van pasando que nos desequilibran un poco la tranquilidad, pero. Pasito a pasito, poco a poco, suave, suavecito. Y muchas gracias.